Aguascalientes, donde lo criaron sus padres, donde dejó mucha gente para ayudar a su familia, siempre lo tuvo presente. Lorenzo Ramírez era su nombre y del voy a hablarles, con el eterno descansa muy cerquita de su madre. Ahora triste acá en la tierra lo ha despedido su padre. El mes de marzo naciera, año del 78, supo aguantar la pobreza, así le tocó y ni modo. Por eso habría que buscarle esos cuernitos al toro. Cuando él salió de su rancho, apenas tenía 15 años, llevaba un montón de sueños, como cualquier ser humano. A la frontera del norte, tras el sueño americano. ¡Ay, mi gente de Aguascalientes! Allá en el estado de Indiana. En el estado de Indiana, sufriéndola y batallando, hasta poner su negocio, la compra-venta de carros. Su esfuerzo ya daba fruto y empezaba a disfrutarlo. Hizo buenas amistades, por sencillo fue apreciado. Su esposa con sus tres hijas y un varón le están llorando. 2018 no olvidan, septiembre el mes terminando. Su compadre Jesús Santos ahorita quiere decirle: su familia no está sola, aunque si estamos bien tristes, viviremos del recuerdo de ese que éramos felices. Ese fatal accidente a muchos ha consternado. Su padre no se resigna, su compadre lo ha extrañado, tomándose un buen